chisme, chisme. Hola amigos de The Reality Chismes y Más. Amigos, en un anterior en vivo les comentamos que el casting principal del Acapulco Chorón estaba conformado por Chile, Leslie, Sebastián, Ricky, Eli Varela, Abel, Alba y Robbie Mora. Y esto fue confirmado ahora que vimos unas primeras imágenes tomadas por los fans de lo que son el rodaje de esta nueva temporada en Acapulco. Y tras esto nos dimos cuenta de que hay 3 chicas nuevas y un chico nuevo, amigos. Hay bastante variedad y tiene sentido porque tras saberse el casting abundaban los chicos y faltaban obviamente algunas mujeres para tener más variedad. Pero amigos, ¿qué creen? ¿Qué creen? Bueno, ya vieron el título, ¿verdad? Pues resulta que llegó esta información de que la muy Andrea Otaola, quien fue la ex de Yagüi, es parte de esta temporada. Al parecer ni Yagüi sabía esta información, pero se están enterando por este medio a través de obviamente Chisme Short y de Reality Chismes y Más. Amigos, en efecto, Andrea Otaola está en esta nueva temporada, lo cual podría ser una razón para que Yagüi aceptara volver a las vacaciones de invitado. Se sabe que rechazó estar como cast principal. Hay rumores de que posiblemente se debió a la paga, que posiblemente la paga fue menor a comparación de la anterior temporada, pero bueno, todo puede pasar y quizá él llegue de invitado. Y amigos, de Andrea, pues recordemos que fue ex de Yagüi y es que estuvo con ella posterior a su relación con Manny. Y bueno, recientemente Andrea habló sobre las comparaciones que hacen de su persona con Manny, señaló que son distintas y pedía parar esos comentarios donde se decía que tenían muchas cosas similares, porque dice que lo único que tienen en común con Manny es que fueron pareja de Yagüi Méndez. ¿Qué tal, amigos? Entonces Andrea Otaola llega a Acapulco Shore 11. ¿Qué tal? ¿Cómo se quedaron? Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias. Cualquier otra novedad estaremos al pendiente.